Hola. Feliz día del costurero, costurera, modista, diseñadora. Hoy voy a hacer yo un bolso bordado. Voy a hacer una cartuchera bordada. Voy a hacer un llavero. En síntesis, voy a dejar prendida la cámara. Vamos a estar trabajando acá. Y si quieren hacerme preguntas, si quieren anotar las cosas que voy a ir haciendo, las medidas, no sé, lo que quieran, voy a estar acá con la cámara prendida. ¿Está bien? Bueno, ahora voy a bordar primero el logo de Wilpex, porque voy a hacer una cartucherita. Ya posicioné mi tela. Ahora le voy a poner la entretela nomás allá abajo. Voy a ponerle mi hilo. La máquina que yo estoy usando es la Brother PG810L. Ella empieza a trabajar la máquina. Está bordando el logo de Wilpex. El logo de Wilpex, yo no tenía la máquina, entonces conecté con un pendrive. Ahí se ve el pendrive del costadito, ¿ven? Entonces ustedes logos, lo que quieran pueden bordar con la máquina si colocan el diseño en un pendrive. Está bien.
está bordando la máquina. Yo voy a cortar ya mis telitas, ¿sí? O sea, lámina plástica. Porque voy a hacer una cartucherita plastificada. Tengo que ver cuánto tiene mi tela. Ese corte que yo estoy bordando es de 35 por 40. Tengo que ver si mi... Bueno, voy a hacer un corte de 32 centímetros, no, de 33 centímetros por 40. Mi lámina plástica. Se ve ahí, ¿verdad? Ahí ya terminó de bordar la máquina. Hoy es el día del costurero. Bueno, para este corte es que yo estoy cortando mi plástico, que le voy a cortar un centímetro a este porque me va a faltar mi feliz día, me va a faltar un poco de tela, entonces voy a cortar aquí. Un centímetro y un centímetro para ajustar mi plástico, porque mi plástico es más corto. Entonces mi corte, en vez de ser 35 por 40, va a ser de 33 por 40. Por mi día me toca crear nomás. Capacitación postventa tuve esta mañana y ahora estoy libre para crear. Voy a ir haciendo unas muestras. Iba a ser lindo ponerle un cierre rojo a este. Y tengo solo cierre beige.
ese reloj que ya le voy a poner también. Cierre por metro. Hoy compré ya mis alfileres nuevos. Y se dobla todo. Solo mira, miren cómo se dobló todo. Entonces hoy dije ya que me iba a comprar para mis alfileres y me compré dos paquetitos. Estos sí son buenos. Se venden acá, en el área de insumos. Mis alfileres, pobrecito, que ya no daban. Ven que son más gruesitos. Son más gruesitos estos. Odiaba ya trabajar con estos alfileres que tenía. Y hoy justo cuando estaba en el área de insumos, encontré a una alumna y me dijo, ay, profe, compré alfileres. Y ahí me acordé que yo también necesitaba alfileres y ya me compré dos. Bueno, ahora voy a usar pinzas porque voy a usar lámina plástica y no quiero que se quede todo marcado. Se coloca derecho de cierre con derecho de tela. Hoy no hice ni una propaganda que íbamos a hacer vivo ni nada porque se me antojó nomás que hagamos este vivo. Mientras que yo iba cosiendo hoy esta tarde, entonces dije, me voy a conectar. Así las chicas o chicos que se conecten ven. Me hacen preguntas si quieren o solo miran. Este ya está preparado por un lado. Pero como todavía no tengo la máquina acá conmigo, quiero hacer todos mis cortes primero y meter ya para que vaya bordando mientras que voy haciendo yo esto, ¿sí? Entonces ahora lo que tengo que hacer, un bolso, una cartuchera, que esté para la cartucherita, que me va a esperar acá un ratito. Hola. No, no es. Yo voy a hacer un neceser plastificado y otro voy a hacer un bolso y otro voy a hacer un llaverito. Tres cosas voy a hacer. Cuatro cosas voy a hacer porque también voy a hacer un basurerito para el auto. Entonces voy a estar nomás acá con mi cámara prendida. No sé si quieren pueden hacer conmigo o solamente ver y anotar de repente si quieren anotar. Hola Gladys. Hoy yo voy a coser un neceser plastificado. En realidad hoy me conecté porque quise conectarme nomás hoy por ser nuestro día. Voy a hacer un neceser plastificado, voy a hacer un bolso, voy a hacer un basurerito para el auto y voy a hacer un llaverito. Eso es como para unas muestras. Ahora lo que voy a hacer para que la máquina empiece a bordar, ya porque tiene que tener, luego lo que voy a hacer, ay, tengo que hacer también un sobre, que es un pedido de mi jefa que nunca le hice y le voy a hacer también, hoy ya le voy a hacer porque si no ya veo que me va a desheredar. Entonces voy a hacer eso también. En síntesis, vamos a estar toda la tarde cosiendo. Voy a cortar mi tela. Para el bolso voy a cortar un corte de 60. Estas van a ser unas muestras nomás de la tela que yo ya tenía, ¿verdad? Pero después voy a ir cambiando de tela. Ahora como para utilizar lo que ya tengo y aprovechar el tiempo, voy a hacer de la tela que tengo. No sé si voy a dejar grabado realmente esto. Por eso lo ideal es que vayan anotando. Porque no es pues así específicamente un vivo de algo nomás. Va a ser muchas cosas. Entonces,
entonces va a ser demasiado largo. Y como vamos a ir hablando de todo un poco también, no sé si quede bien que quede todo grabado. Porque es más bien para compartir con ustedes nomás que me conecto hoy. Para compartir mi tarde de costura. Bueno, yo voy a coser, voy a cortar un corte de 58, 58 centímetros, 58 centímetros por 2, ¿verdad? Serían 1,16 m, si no me equivoco, si mi matemática no me falla, 1,16 m. 1,16 m. Voy a hacer un corte de 1,16 m. Un corte de 1,16 m. Por 60. Un corte de 1,16 m por 60, ¿verdad? Este ya es para mi bolso, pero que voy a bordar también. Por eso, mientras que voy haciendo la cartucherita, ya voy a hacer que la máquina me borde. Pues si no, lleva demasiado tiempo. Bueno, para un bolso, este bolso es como para trasladar máquina, la máquina de coser. Entonces, por eso es grande el corte que estoy haciendo. 1,16 m por 60 de ancho. No va a tener costura en el medio. Tener costura acá en el medio, ¿eh? Acá no va a tener costura porque se me hace más que si tiene costura en el medio va a ser medio frágil. Tengo miedo que se rompa el bolso cuando se le cargue la máquina pesada. Ahí está. Ahora no voy a cortar con mi base de corte porque es más chico que mi bolso, mi base de corte. Corto con mi tijera más. Por eso les dije el otro día en un video en el que estaba que igual ustedes pueden comprar la regla, por lo menos si no les da el presupuesto para comprar todo, porque el otro día una de las chicas me dijo que no le daba el presupuesto para comprar todos los accesorios que yo uso, y de a poquito nomás tienen que ir comprando las cosas. No se apuren luego a comprar todo de una vez porque les va a hacer mucho. Si por lo menos tienen la regla y una tijera, se arreglan. Y alfileres, que lo va a asegurar. Alfileres, esta regla que es súper importante, y tijera. Y después de a poco van comprando su base de corte, su cúter. De a poquito van comprando si es que les cuesta ya comprar todo de una vez, ¿verdad? La costura realmente nos arreglamos con lo que tenemos y de a poco nos vamos dando los gustos de nuestras comodidades. Yo en costura estoy desde el 2009, entonces son prácticamente 11 años. No, es que así en la primera ya me compré todo. De a poquito uno se va comprando. La que puede comprar todo de una vez, súper, pero la que no, tampoco se frustre por eso. Bueno, ahí está. Sarita, ¿te querés unir conmigo? Bueno, ahí yo tengo mi corte de 1,16 m por 60. ¿Ven?
1,16 m x 60. Porque lo que vi, la PE810L estoy usando. Voy a centrar. Sí o sí tengo que centrar, marcar dónde voy a poner mi logo en mi tela. Mi regla es de 60. Yo tengo que centrar mi tela. Voy a darle por lo menos, a ver, 15 centímetros le voy a dar, 15 centímetros, y abajo le voy a poner mi logo, porque no quiero que quede muy en el medio ni tampoco muy abajo, pero ven que acá le voy a hacer el ruedito, entonces va a quedar bien. Creo que en 15 centímetros está bien. Sí, yo creo que sí. A 15 centímetros centrado. Centrado. Y mi logo, tengo que mirar cuánto mide mi logo. Ahí está la máquina. Yo ya tengo el pendrive conectado. Lo que tengo que hacer acá, ven que hice el logo de Wilpex. Este logo de Wilpex ya hice. Como la máquina ya me terminó este logo, me avisa que ya terminó. Le doy OK y ya voy a ver mi otro logo. ¿Quieren ver más de cerca la máquina? Les voy a mostrar lo que voy a ir haciendo ahora en la pantalla. ¿Se ve ahí la pantallita? Ahí está conectada. Es súper fácil de usar. Yo lo que tengo que hacer, hay mucha luz de la ventana. Ahí me pregunta si quiero sacar ya lo que estaba bordando. Le doy OK. Y me voy a ir en mi dibujito de pendrive acá, ¿verdad? Aprieto y ahí me va a mostrar lo que yo tengo adentro de mi pendrive. Que tengo el logo de Wilpex, tengo el de todo costura con una maquinita de coser y ese es el que quiero hacer ahora. Entonces yo toco. Voy a ajustes. Ahí ya está, ahí ya se fue esa pantalla, ¿ven? Ahora, lo que voy a hacer es girar, porque yo voy a girar a 90 grados. Entonces, toco este para girar, giro 90 grados. Ahí ya me giro. No sé si llegan a ver o se ve mucha luz. Se ve, ¿verdad? Ahí ya giré. Luego le doy OK. Ahí ya me dice bordado. Si quiero mover más, que en esa parte ya tengo que tener mi. A ver un poco. Acá me indica cuánto tiempo va a durar. Mi bordado va a durar 15 minutos. Ahí ya tengo que traer mi tela. Voy a traer mi tela, o sea, mi tela lo que tengo que centrar ahora. Voy a centrar bien mi tela porque tengo que centrar después mi máquina. Bueno, yo ya marqué mi centro. Ya tengo que poner sí o sí tengo que centrar mi tela. Como mi máquina va a recibir así, porque yo di la vuelta a mi diseño, yo tengo que poner mi bastidor también así, de costado. Entonces lo que tengo que atender es dónde posiciono mi bastidor. Tengo que centrar bien todo mi centro. ¿Se ve? Me están enviando solicitud para unirse conmigo en mi vivo. No sé si acepto. Ahí, a ver un poco. A ver un poquito, quiero ver bien si está. Ahí está bien centradito. Yo tengo que centrar. Yo le hice como unos puntos para centrar.
Porque depende mucho de esto, como para que no quede chueco su bordado. Tienen que centrar bien. Creo que no sé, está bien centrado. Voy a ver. Ahí, para mí que está chuequito mi. Vamos a verlo. Acá tengo. Está bien. Está bien. Está bien mi posición. Puse bien. Ahí aprieto bien, ¿verdad? Está mi tela, no tiene que estar. Hay personas que ya le ponen la entretela con la tela. Yo normalmente le pongo después. Abajo nomás le pongo. Porque a veces ya se me hace muy grueso. Venga, ahí está mi pantalla. Yo ya voy a posicionar. Ahí ya está. Lo primero que voy a hacer, ahí ya me va a. Ahí me está pidiendo hilo fucsia. Tengo que cambiar mi hilo porque tengo hilo rojo yo. Tengo que poner hilo fucsia. La máquina me va pidiendo el color del hilo, dependiendo del color que primero va a bordar. Tienen el borrador automático. Tengo que ponerle mi entretela abajo. Le voy a poner mi entretela por debajo. Yo tengo la opción de ver dónde me va a bordar la máquina, ¿verdad? Si yo quiero mirar antes dónde va a bordar la máquina. Voy a ir más atrás y veo mi recorrido. Ahí me muestra dónde me va a bordar. Está súper bien. Está bien ahí. ¿Ven? Ahí es como que hace el recorrido de dónde me va a bordar la máquina. Yo ya le pongo por debajo mi entretela, bajo mi prensa tela, ya está, le doy ok, bordado y ya se me prende la luz verde, ¿ven? La luz verdecita. Ahí la máquina ya está lista como para bordar. Le doy inicio. Ya va a empezar a bordar. Y en la pantalla va mostrando lo que está bordado. Y está conectado con el pendrive porque ese logo yo no es que ya venga con la máquina. Ustedes los logos de empresas mandan a hacer con un diseñador. O en este caso nosotros cuando el cliente compra de acá la máquina, nosotros le regalamos el programa de diseño. Lo que pagan es el costo de instalación del programa de diseño, que es súper bajo el costo. Entonces ustedes mismas pueden diseñar. Y está el curso del programa de diseño. También. Ese curso hacemos por lo menos 2 veces al mes y tiene un costo de 250 mil. El costo del curso.
Se ve. Y Alicia, esta máquina no, no manejo yo el precio. Pero les voy a anotar el número de ventas. Entonces pueden preguntar ahí el precio, ¿sí? No, porque no les quiero meter con los precios. Yo voy a poner acá el número del área de ventas. Voy a poner el número del área de insumos también para que pregunten costos de las cosas que yo uso. Anotar el número del área de ventas. Es 0981 14 11 61. Ahí voy a publicar, ¿sí? El área de ventas. Eso sería con Enzo en el área de ventas. Ya les puse, ¿sí? Luego, insumos también les puedo anotar. Insumos. Insumo es 0982, 0982, 502, 0982, 502, 559, insumos. ¿Está bien? Ahí les puse los números del área de ventas para que pregunten el precio y del área de insumos si quieren preguntar precios de entretelas, porque acá por ejemplo usamos entretela arrancable que es para la máquina de bordar y usamos hilo de bordar. Hay también pendrive por si quieren comprar el pendrive de acá, porque comprando la máquina de bordar se les regala 2.500 diseños de bordado. Y ahí pueden comprar el pendrive. Hay un pendrive que es de una maquinita de coser, es re lindo. Yo me voy a comprar ese. Necesito ese. Entonces pueden preguntar los precios.
ya terminó de bordar, ¿ven? Yo estoy acá moviéndome con todos mis elementos. Ahora la máquina me está pidiendo el hilo gris. Entonces tengo que levantar mi prensatela y retirar mi hilo fucsia. Y ahora me pide hilo gris. Entonces es súper fácil de cambiar. Hay también un porta hilos más práctico que se puede usar. No traje nomás yo ahora acá. Pero puedo ir a traerla. Así tengo todos mis hilos en uno. Con el porta hilos. Esta máquina tiene enhebrador automático. Ahí ya puedo continuar. Ahora ya tengo acá mi máquina. Estoy en una silla medio alta.
Y si uso el pedal y mi mesa también es alta, si uso el pedal no alcanzo el pedal. Entonces por eso estoy usando la Wilpex que tenía aquí, porque puedo usar sin el pedal. Iba a usar realmente la Wilpex 2900, pero al final elegí a esta por mi comodidad. Estoy cosiendo el cierre, pero ya se habrán dado cuenta luego que mi favorita es esta y la Wilpex 2900. Las otras también, ¿verdad? Pero estas como que tienen más cosas y da más gusto. ¿Ven? Ahora doy vuelta acá, mi cierre, y tengo que hacer el pespunte. Que mi pespunte voy a hacer con el prensatela de teflón. ¿Por qué? Porque tiene plástico. ¿Ven que este tiene plástico? El prensatela normal va chupando todo. Entonces le pongo el de plástico. Y a veces tiende a romper la aguja si es que empieza a chupar el plástico. Porque ya no quiere coser, pues no quiere correr. Por eso es importante que usen el prensatela de teflón cuando van a coser plástico. Plástico o cuerina. Seguro que si ya probaron, ya les pasó que no quiere correr. Tiene que ser linda mi costura, ¿eh? Porque hay un contraste de color acá. Si costuro mal, se va a renotar. Así que tengo que hacer lo más lindo posible mi costura. Esto ya tiene luego acá grabado entre los vivos que ya hicimos, porque esta cartucherita ya llegamos a hacer. Bueno, el que hicimos no tenía plástico nomás, pero el mismo procedimiento. Yo no le avisé a nadie que me iba a conectar. Ahora nomás se me antojó. Dije, ya que es el día del costurero, me voy a conectar, voy a charlar con las chicas. Ya me conecté, sí. Bueno, mi máquina de bordar me está esperando ahí. Ven que hay un contraste, pero le quise poner este contraste como para que me combine con el rojo. Como el lienzo es súper crudo, va a ser lindo darle un toque. Ahora voy a ponerle lo que me pide mi máquina. Ahora ya va a empezar a bordar el. Ya me va a empezar a bordar. Me está pidiendo blanco. Tela es beige, no es que vaya a lucir tanto un blanco con el beige.
poner mi estado que estoy en directo, a ver si se conectan más chicos. Ahí me está avisando la máquina que me estoy quedando sin bobina. Voy a ver si tengo una bobina blanca cargada. ¿Ves lo inteligente que es? Que todo te avisa. Me estoy quedando casi sin bobina, entonces me avisa que ya tengo que cambiar. Tengo que poner la bobina con más carga. Por suerte tengo una bobina cargada en blanco, entonces ya le voy a poner. Tengo que sacar un ratito. Acá la máquina tiene como una tijerita, como para cortar el hilo superior. Ahí ya corté. Porque tengo que poner mi bobina. Por eso lo ideal es que atiendan luego que ya esté bien cargado la bobina, entonces no pasa esto. Pero igual no es tampoco muy grave. Se pone nomás la nueva bobina. ¿Puedo ver? Se acabó. Puede retroceder costuras. Viste que a veces la máquina ya se queda sin coser, ya avisó que ya paró, ya no cose más y es como que igual siguió haciendo puntos. En ese caso nosotros podemos retroceder puntadas. Vamos a retroceder unas puntaditas. En estos casos, de repente si se te acabó el hilo, se rompió la aguja o algo así, ustedes pueden retroceder puntadas. Yo calculo que está muy tenso el lobo. Vamos a ver. O mi hilo me estaba tirando mal. Entonces siempre lo ideal es que ustedes sepan qué hacer en estos casos, ¿verdad? En este caso lo que tengo que hacer es cambiar mi aguja. Puede ser que mi hilo estaba estirando mal, entonces como que me sospecho que es eso, porque él le movía hace rato a mi hilo. Por eso la importancia de usar el porta hilos para que estire bien. Voy a traer el porta hilos y voy a poner. Porque
porque como no tengo portalitos, le empujé a mi hilo hacia allá y creo que eso hizo que se rompa la aguja, que le estaba tirando mal. O son dos opciones. O estaba mal ubicada mi aguja. Dios santo, parece que me acá. Estaba mal ubicada mi aguja o mi hilo, quiero decir. Mi hilo. Y es re fácil de cambiar la aguja también. Se afloja el tornillito, se retira. ¿Ven? Se coloca la nueva aguja. Y la aguja pueden comprar acá del área de insumos también. Agujas de buena calidad que es. Yo uso esta Orange. Esta, ¿ven? Tiene el dibujito del. Saber usar la máquina es que si ocurren errores, ustedes tienen que saber cambiar la aguja, qué hacer si se rompió, qué hacer, cómo retroceder puntadas, todo tienen que saber. En este caso lo que pasó fue que yo puse mal mi hilo, o sea, me empujé hacia allá. Yo creo que eso fue. Voy a traer el portadito. Estoy de vuelta. Este es el portahilos. Este es uno de los portahilos. ¿Ven? Este es luego especial para la bordadora. Es como para que no ocurran este tipo de cosas que estiren mal y eso la. Que estiren mal el hilo y después borden mal, ¿verdad? Lo ideal es tener todos los elementos. Ahí está también el portahilos de 3 hilos nomás. Ese es el que solía yo usar, pero este es el que tenía más cerca ahora. Entonces me fui a traer. Para que ya no me pase esto de que me rompa la. Cambié la aguja, ahí voy a volver a colocar mi trabajo. Y acá es donde voy a retroceder otra vez, voy a retroceder otra vez puntadas, porque ven que se rompió la aguja, ¿verdad? Se rompió la aguja. Y la máquina como que siguió trabajando. Entonces esas puntadas yo tengo que retroceder. Esas puntadas que la máquina ya hizo. Entonces por eso es bueno que ustedes sepan usar bien la máquina cuando compran.
con nosotros, por ejemplo, tienen la capacitación completa gratuita con la compra de la máquina. Bueno, acá les voy a mostrar la pantallita. Les voy a mostrar bien la pantallita. ¿Ven? Ahí se ve un signo más y menos, ¿verdad? Ahí yo voy a entrar y voy a retroceder puntadas. Le voy a dar menos para que retroceda. Y se va moviendo. El bastidor se va moviendo a la par que yo le doy menos. ¿Ven? ¿Ven cómo se mueve? Yo calculo que... Porque si hizo muchas puntadas sin que la máquina esté cosiendo, se queda como un espacio vacío. Entonces eso no tiene que pasar y yo retrocedo. Ahí ya está listo otra vez. No me tiene que molestar nada hacia atrás, está todo bien. Ok. Es importante que coloquen bien la aguja, que esté bien posicionado el hilo, que el diseño esté bien hecho, porque ponele que está bien posicionado mi hilo, está bien posicionado mi aguja, está bien todo, y la máquina sigue haciendo como un problema de que rompe aguja o algo así, normalmente suele ser también problema de diseño. El diseño puede estar muy cargado de puntada y ahí es cuando rompe también la aguja. Pero en este caso ya notamos que fue el problema de que yo no le puse el porta hilos, porque el diseño quedó, está haciendo súper bien. Ya me bordó todo en blanco, ¿verdad? Ahora me pide gris. Gris otra vez me pide. Ahí le tengo que poner mi hilo gris. Hilo gris. Ahora lo que está bordando es una maquinita de coser. La altura de la aguja no está bien. A veces cuando la altura de la aguja no está en la posición correcta, no quiere enhebrar tampoco. Y para eso está el botón de levantar y bajar la aguja, de posición de aguja. En el caso que no me enhebre, ahí ya, yo ya cambié la aguja, ya está. Aprieto el botón de inicio otra vez. Está haciendo ahora los detallecitos de la máquina. Ahí abordó todo. Ahora me pide el rojo. El rojo le cambio. Le voy a poner el rojo. A veces realmente uno de repente puede llegar a pensar de que se le quiere vender nomás tal y cual producto, ¿verdad? Pero se notó la importancia de por qué tengo que tener el porta hilos
Si tengo una bordadora, lo más. ¿Por qué? Porque no te puedes tirar mal el hilo. Te estira mal el hilo y ya empieza a tener problemas. O se mal o rompe la aguja, así como nos hizo, nos rompió la aguja. Que a mí cuando en capacitación postventa ocurren estas cosas, me encanta. ¿Por qué? Porque así es donde ustedes aprenden a qué hacer cuando ocurre. Porque si no les pasa absolutamente nada en su capacitación, no se trancó la máquina, no se rompió aguja, no pasó absolutamente nada, y la gente como que no aprende. Porque después llegan a sus casas y les llega a pasar eso y no saben qué es lo que van a hacer. Por eso lo ideal es que en clase pase este tipo de cosas, que se rompa aguja, que se tranque la máquina, todas las dificultades posibles que pase durante el curso es lo ideal, ¿verdad? Pero casi nunca pasa. A veces con suerte pasa, entonces se les muestra qué hacer en esos casos, ¿verdad? Pero igual yo les voy diciendo también los problemas posibles. Quiero ponerle en negro, me parece. No sé si le pongo negro o le pongo gris. Gris nomás, ¿verdad? Le voy a poner un gris más oscuro. Un gris más oscurito le voy a poner. Que con los colores ustedes pueden ir jugando, no necesariamente le pueden poner lo que dice ahí en la pantalla. El color que quieran le pueden poner. Yo le puse para el marco, para el contorno total de mi máquina de coser, ahora le puse un gris más oscuro. Paso. Ya terminó. Y ahí en la pantalla ya te sale que se terminó de bordar. Le doy OK. Me lastimé. Y puedo retirar nomás ya. Salgo. ¿Desea cancelar? OK. Y ahí ya me sale la pantalla de la máquina. Venga acá. Estas son como carpetas. Acá tienen flores, algunos diseños que ya trae la máquina. Se llega a ver ahí, ¿verdad? Yo le doy atrás. Acá tengo también, acá tengo mariposas, corazones.
números. Eso es lo que ya trae la máquina. Yo con el pendrive, como lo que yo quería hacer no tenía mi máquina, yo le pedí a un diseñador el logo en el formato de la máquina y le conecté con un pendrive. Acá tienen iniciales con unas florecitas. Después tienen acá tipos de letra. Eso es como una carpeta otra vez de los diferentes tipos de letra. ¿Ven? Tiene 10 tipos de letras que ya trae la máquina. Que ahí lo que yo hago es, yo puedo ir escribiendo lo que quiero. Voy a poner, por ejemplo, mi nombre, pero no voy a abordar. Joana, a ver, J, H, busco otra vez mi A, la N, mi A de vuelta. Ahí ya me dice que ya es muy grande. El tamaño de la letra también ustedes pueden cambiar. Ahí está, ahí ya está mi nombre. ¿Se ve? Ahí arriba. Y ahí yo le puedo dar ajuste. Y ahí ya se va en mi pantalla principal. O sea, ahí ya está como para abordarse mi nombre. Yo puedo editar, puedo agrandar más, puedo achicar, puedo encurvar. Acá, ¿ven? Salió curvita. Ustedes pueden ir jugando con... Ahí hacia arriba le hice, ¿ven? ¿Cómo se modifica? Bueno, yo no quiero hacer esto porque... Ok. Fin de edición. Ahí la máquina ya está preparada para bordar. Si quiero hacer mi recorrido también puedo, pero yo no quiero nada de esto. Porque yo ya bordé todo, no quiero bordar mi nombre. Ahí está. Voy a retirar mi bordado. Y vamos a continuar nuestra cartuchera. ¿Ven? Ahora tengo que limpiar, tengo que cortarle estos hilitos que están de más. Ahí está. Acá estoy. Voy a cortar nomás mi entretela arrancable. Arrancable es porque se arranca. Yo en este caso no voy a arrancar. ¿Por qué? Porque mi tela es un lienzo que es demasiado argel y tengo miedo de lastimar mi tela, de que si arranco con fuerza voy a lastimar mi tela, porque este lienzo me parece que es muy argelito, no es un lienzo normal, es una trama muy abierta. Entonces por eso preferí cortarle nomás la entretela. Acá lo que hago es aflojar mi tornillito y retiro mi... ¿Ven? Ahí ya retiré. Los vivos de los sábados es recorto el tiempo. Por eso dije, ya que voy a ponerme a hacer muestras, me voy a conectar, así estamos más tiempo. ¿Ven? Ahora voy a hacer. Hay una tijerita de aseo que es mucho más linda que esta que estoy usando. Se vende acá en el área de insumos también, que es mejor. Voy a atender, ¿sí? Rincón Wilpex. Buenas. Sí. Bien. Sí. Sí.
Normalmente son o los martes, jueves o sábado de mañana. Sí, sábado de mañana. No, 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 a domicilio no hago, solamente acá en Rincón Wilpex. Sí, ¿tenés WhatsApp? Y podés escribirme al WhatsApp, entonces me pasas el modelo de la máquina y yo te paso el precio de la clase. No, no importa la marca de la máquina. Dale, 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 de nada. Chao, chao. Bueno, esta señora me llamó para manejo de máquina. Quiere aprender a usar su overclock. Entonces, acá en Rincón Wilpex, igual nomás, si la marca no es nuestra, igual les vamos a capacitar a usar su máquina. No hay problema con eso. Ay, yo estoy limpiando mi bordado. ¿Ven? Que salió miles de hilos colgaditos. Eso tengo que limpiar. Pero si compran la máquina Wilpex, tienen la capacitación postventa gratuita. En este caso, que ella va a traer otra marca de máquina y no compró, obviamente que si es otra marca, no es nuestra marca, va a tener un costo su clase. Pero si ustedes compran la máquina Wilpex, es gratis la capacitación de uso de la máquina. Tijerita, pobrecita. Esta mi tijerita cuesta 5.000 lo más acá abajo. Esta de esas que rápidamente se le acaba el filo si es que usaste mal y eso. O si el hilo que cortaste es muy grueso y después cambiaste de hilo. No sé. Y hay una que el otro día vi que es más cara, obviamente, pero es mejor, es de acero inoxidable luego. Pero a veces pues queremos ser tacañas. Como yo a veces quiero hacer tacaña y no compré todavía eso. Lo que les dije que de tacaña me pasó, les voy a mostrar que ahora, hoy tuve que comprar para mis alfileres nuevos. De tacaña yo me compré estos alfileres. ¿Ven estos? Esta es mi pulsera de alfileres, lo que compré de acá, esta pulsera. Y yo el otro día agarré, tiré todos mis alfileres, ¿verdad? Y dije, voy a comprarme alfileres nuevos. Y agarré, me compré un poco estas porquerías, pero estas, mira, Elena, mira lo que es. Una porquería que se me dobló todo. Y eso que me costó, el paquete de alfiler me costó 12 mil, pero compré luego, no sé ni de dónde compré. Compré de, no sé el nombre de la tienda, la verdad. Compré nomás ya yo de ahí. Dos paquetes luego compré. 12.000. Significa que gasté 24.000 en un alfiler que no funciona. Hoy tuve que comprar de acá de Todo Costura estos. Que son mejores. Son buenos luego. Diferente es el, digamos, el palito del alfiler es otro. No, es como esta porquería que yo compré. Y eso de a veces de tacaña salí perdiendo porque lo que no compré nomás estos. Porque estos cuesta 18.000. ¿Y cuánto es la diferencia entre 12.000 y 18.000? 6.000 más y compraba unos lindos. Y perdí al pedo ahí 24.000. Bueno, lo mismo pasa de repente con las tijeras. Que si compran tijeras feas, enseguida después no anda más, se rompe o qué sé yo. Con mi base de corte, mi cúter y mi regla y demás, no fui tacaña. Pero con estos alfileres y mi tijerita de aseo. Sí. Realmente tijerita de aseo, ¿por qué suelo comprar económicos? Porque me suelen desaparecer las tijeritas. Entonces dije, no, no voy a comprar tijeras tan caras y después que se me pierda todo. En síntesis. Edith, y cuando quieras puedo hacer la clase de manejo de tu overlock. Me preguntaron más nada. Ahí arriba yo les puse el número del área de ventas, que es con Enzo.
0981 14 11 61. Pueden hablar ahí con Enzo por el tema de precios de máquinas. Y cualquier cosa, duda o lo que fuera que tengan, me preguntan nomás de vuelta a mí. Si es que tienen alguna duda. El área de insumos les puse también el 0982 502 559. A ver. Bueno, ahí está, vamos a continuar con nuestra postura. Estamos chusmeando. Ay, no limpié todo todavía mi bordadito. Bueno, voy a continuar mi cartuchera y después continúo con mi bolso. Porque este que tiene el logo de Todo Costura y la maquinita de coser es para un bolso. Pero vamos a continuar con nuestra cartucherita, ¿sí? Estamos haciendo cartucheras. Ahí en el fondo se ven unas cositas, ¿ven? Las cartucheritas. La que vamos a hacer es como esta, como esa, pero plastificada. Y ven, la de abajo es solo plastificada. Cualquier lado estoy apuntando ahí, esa. Bueno, dale, vamos a continuar. Voy a poner esta parte ya cosí derecho con derecho. Ahí, derecho con derecho. Y voy a coser con el prensatela de cierre de vuelta. Porque yo le había puesto el prensatela de teflón para coser la parte del... para coser la parte del plástico. Porque tienen que usar el prensatela de teflón si van a coser plástico o cuerino, que la Wilpex 7000i, que es la que yo estoy usando, y la Wilpex 2900 ya trae. Estas máquinas ya traen esos accesorios. Entonces es cuestión de que ustedes sepan para qué sirven los accesorios que trae la máquina y vayan usando. Ah, el sábado, en el vivo de los sábados de mañana, ustedes eligieron hacer delantal. Estoy pensando si vamos a hacer delantal femenino o delantal masculino. Si es femenino, es como que me da a inspirarme más. Le podemos poner voladitos, costuritas decorativas. Pero también me pongo a pensar que el video de los sábados solamente dura una hora. No me puedo inspirar tanto, ¿verdad? Porque si no, vamos a tardar muchísimo. O tal vez podemos cambiar los días de los vivos también para dar más tiempo. Vamos a ver qué pasa. Yo nomás ahora estoy hablando de otra vez, pero estoy diciendo cosas que ni sé si voy a poder hacer. Pero el vivo de los sábados a veces me parece muy corto, ¿verdad? Quiero seguir charlando, quiero seguir todo. Entonces vamos a ver. Ahí, ven que ya cosí. Yo hice contraste de color de hilo acá. ¿Por qué? Porque mi logo es rojo. Entonces le quise dar ese contraste de rojo. Porque iba a usar un beige, pero dije, muy aburrido hacer mi cartuchera si le pongo beige otra vez. Entonces depende de cada persona ir dándole sus toques. Voy a abrir mi cierre. Abro mi cierre. ¿Ven el logo? El logo hice con la bordadora, la Wilpex. La Wilpex. Ya me adelanté. Bueno, Wilpex va a lanzar también su línea de bordadoras. Ya les digo nomás ahora, ya les adelanto ese dato, que Wilpex va a tener también bordadoras. Todavía nomás no llega. Apenas llegue, seguramente yo les voy a ir mostrando. Acá usamos la bordadora Brother PE810L, que se vende acá en Todo Costura. Tiene la capacitación por venta gratuita. Tiene 2500 diseños de regalo de bordado.
Tienen de regalo también el programa de diseño, solamente que lo que pagan es el costo de instalación del programa. ¿Sí? Que es bajísimo. Ahora voy a cambiar el prensatela. Voy a poner otra vez prensatela de teflón, porque voy a coser la parte que tiene plástico. Y esa parte quiere chupar de mí. Si uso el prensatela normal, que es de metal, chupa. Y ahí es donde empieza a coser mal la máquina, cuando chupa. Y con este sin problema cose el plástico. Porque usé el prensatela adecuado, que es el prensatela de teflón, para coser los plásticos o cuerina. Cuerina no muy gruesa o no muchas capas de cuerina, porque ahí subimos un video que donde hice un individual con cuerina. ¿Ya vieron el video? Ayer nomás se subió, ayer o anteayer, ayer creo que se subió el video, que es un individual con cuerina, una combinación de cuerina y tela, que coció perfecto la máquina. Entonces hay veces que tienen que usar los elementos necesarios nomás para que la máquina costure bien. Bueno, ahora le tengo que poner mi perillita. Voy a poner de este lado mi máquina un rato. Tengo que atender de qué lado se va a abrir mi cierre, ¿verdad? Mi cierre se tiene que abrir de este lado, entonces mi perilla tiene que entrar acá. A ver. Quería ponerle cierre rojo, iba a ser lindo un cierre rojo, pero no tenía. Entonces le puse hilo rojo, para que no esté tan perdido ahí mi logo de Wilpex, sin nada en rojo. Este es la perillita que viene con ese cierre. Tengo que ver cuál es, porque hay varios tamaños. El otro día compré uno, ven este grandote, porque compré un cierre para una mochila, pero era un cierre súper reforzado. Entonces, dependiendo del tamaño del cierre que compren, va a ser más grande o más chico. ¿Ven? Este es el que yo voy a usar. Y es súper fácil de colocar. Y aparte que es reforzado, ¿no? Es ese cierre común que se vende por ahí. Y se rompe fácilmente el cierre. Tengo que atender bien cómo coloco este, porque si no me queda chueco mi cierre. Que al principio cuesta un poquito colocarle, pero después ya es re fácil una vez que le agarran la mano. ¿Ven? Bueno, ahí ya le puse. Lo que voy a hacer es dar vuelta. Esta parte traten de no lastimar tanto al plástico, porque si no queda todo marcado. Yo ahora, por ejemplo, yo normalmente cuando hago esto trabajo con un secador de pelo para calentar un poquito mi plástico, para que no se marque tanto. Pero como ahora no tengo mi secador acá, tengo que atender nomás para que no se me marque todo. ¿Está bien? Ay, estoy del revés. Lo que voy a hacer es, miren, centro acá, el medio. El que estamos haciendo es como este de acá, ven ahí atrás,
como este, pero plastificado. Centro bien mi cierre y le hago un piquete. Ahora hago esto. Centro mi cierre con mi piquete, ¿vi? Acá tengo mi piquete y ahí está mi cierre. Ahí, acá en los comentarios, yo ya les puse el número de Enzo, que es el compañero de ventas, por si quieren preguntar precios de máquinas. Puse también el número del área de insumos. Puedo decir otra vez, les voy a decir, este cierre un poco no sé qué número es. Porque yo la vez que me fui, normalmente uso el número 8, parece. No me acuerdo yo el número de los cierres. ¿O dónde dice el número? Espera un poco, voy a mirar. Yo las veces que me voy a comprar mis cierres, yo pido nomás. Ah, acá dice 9. No, 6. 6 dice por este. No sabía que esto tenía número. Este no tiene. Por este dice 6. De 6 milímetros será, pero este es el más grandote, este es el mediano y luego el que suelo comprar parece que es de 8, no me acuerdo, pero lo que sí sé es que me costaba 800 guaraníes el metro de ahí de Casa Pedro, del Mercado 4, de ahí yo compro estos cierres. Nosotros acá en Todo Costura no vendemos cierres. No vengan a pedir cierre acá porque no hay cierre. Nosotros vendemos alfileres, hilos, aguja para máquina, aceite para máquina, tijeritas de aseo, tijeras, tizas, reglas, centímetros, todo ese tipo de cosas. Pero menos, no vendemos cierre, no vendemos tela. Puede ser que sea el 5. Voy a preguntar un poco, cuando me vaya a comprar mi cierre, voy a preguntar los números, porque yo nunca pregunto el número. Soy esa, quiero este cierre. Dame 10 metros de este, 10 metros de este, 10 metros de este, 10 metros de este, porque las veces que yo me voy, como no es que me voy a menudo al mercado, las veces que me voy yo ya tengo que comprar mucho y normalmente compro así, de a 10 metros. No es tanto tampoco, ¿verdad? Pero si vos decís 10 metros de cierre, son 8.000 guaraníes nomás. 8.000 guaraníes, por eso conviene muchísimo que compren del mercado sus cierres así por metro. Bueno, y las veces que yo me voy, quiero este cierre porque es el que siempre compro, el que está ahí por la rueda esa. Por eso no sé el número, porque yo ese nomás me voy y compro, el que veo ahí. Pero ahora que me preguntaron el número, la próxima vez que me vaya, voy a preguntar un poco qué número de cierre es lo que yo compro. Porque estos, hay uno que es gigante. Mira, este es gigante. Este, digamos que es mediano, pero es relativamente grande. Y el que suelo usar yo más es este que tiene la perillita más chica. Más chiquita luego es. Entonces, ahora mismo tengo tres medidas, que no sé cuáles son las medidas. Que ahora que me preguntaron, la próxima que me vaya, que ya va a ser, creo que esta semana, voy a preguntar por qué medidas. Bueno, ahí atiendo otra vez acá. Ahí mismo. Le pongo mis pincitas, que estas pincitas van a conseguir acá en el área de insumos también. Le pongo mis pincitas y lo que voy a hacer es coser recto acá y recto acá. Ahora estoy yo con mi prensatela de teflón, pero voy a seguir nomás con esa prensatela. Tela de dónde compro. Y la verdad que yo compro tela de todas partes, depende de qué tipo de tela esté buscando, ¿verdad? A veces lienzo, por ejemplo, lienzo yo suelo comprar de Outlet, ¿cómo se llama?
baúl de tela, no, achón. De achón suelo comprar lienzo. Y también suelo comprar lienzo de Samas. Y lo que es tapicería, suelo comprar de. Tapicería, yo suelo comprar de Emil, suelo comprar de. Bueno, nosotros no tenemos una comisión acá por decir las marcas de las. De las tiendas de tela, pero como no vendemos tela, bueno, no le veo como nuestra competencia, ¿está bien? Bueno, suelo comprar tela de tapicería, suelo comprar de Emil, de Falcon o de Pilar, de esos tres. Pero dependiendo de qué tipo de tela yo quiera, ¿verdad? Porque nosotros no vendemos cierre ni tela, al menos por el momento. Vamos a ver más adelante, capaz vendemos tela después también. Vamos a ver. Ahí le corto el excedente. Ahora voy a utilizar otra vez mi regla. Voy a utilizar mi regla, esta. Hola, Amapola, ¿cómo estás? Hermoso queda así. Con el hilo de bordar siempre es más lindo, parece, porque tiene como un color más brilloso. Es más brilloso. Bueno. Ahora lo que voy a hacer es cortar la altura de mi cartuchera, las esquinas. Voy a hacerle 5x5, un cuadrado de 5x5 le voy a hacer. Esto puede variar, puede ser menos. ¿Sí? Y ustedes me están acompañando a mí. Porque hoy, que es día de la costurera, yo tenía que hacer unas muestras, ¿verdad? Y dije, me voy a conectar con las chicas, así cosemos toda la tarde juntas. Juntas y juntos, no sé si hay varones conectados ahora. Entonces dije que me iba a conectar. Porque a veces los vivos de los sábados es tan corto. Entonces ya que tenía que hacer estas muestras, me conecté y también no estoy sola, estoy con ustedes. Bueno, ya tengo todo marcado. ¿Ven? Y corto. Me quiero comprar unas tijeras nuevas también. Hay unas de Jack acá abajo. Que está, creo que estaba 99.000, no me acuerdo bien. Pero hace rato que quiero esa tijera. Está ahí, nadie, entre mis lista de deseos. Esa tijera de Jack es como que azul, parece celeste acá, y es de hierro, o sea, sí, una tijera de verdad. Tijera de verdad le llamo porque es otra cosa, no es como esto que estoy usando ahora, porque esta es mi tijera de mi casa nomás, no. Pero ya necesito una tijera de verdad. Que normalmente las más lindas son las de metal. Las que son más caras luego. Cuando son tijeras de verdad, le llamo yo, son las más caras y las que andan más. Esta enseguida se desafila todo, se desajusta todo. Cualquier cosa le pasa. Entonces, si quieren tijeras lindas, normalmente son medio caritas luego. Son tan baratas que digamos. Por eso todavía hay una tijera, que es la tijera de Jack, que yo quiero, que está ahí en mi lista de deseos. Voy a ver si compro estos días. Bueno, ven, ya está ahí. Ahora le voy a poner su terminación. Esta es como una cintita.
una cintita para darle terminación. Ay, da demasiado gusto porque todavía no es tarde, o sea que todavía no voy a salir. Y estábamos haciendo nuestras cosas. Bueno, yo tengo que hacer todavía, tengo que hacer un bolso. Tengo que hacer un bolso. Después tengo que hacer un llavero. Ese llavero y nada, lo que ya me está dando un poco de ansiedad. Ya quiero hacer demasiado. Acá le doy su terminación. ¿Sí? Que realmente yo puedo agarrar y ponerle hilo beige nomás ya ahora acá a mi tela, a mi máquina. Pero como dije que quería hacer contraste de color, estoy haciendo contraste de color. Bueno, y posiblemente una vez que me aprueben esto que estoy haciendo, yo tenga que hacer en cantidad esto que estoy haciendo, ¿sí? Porque una muestra de lo que estoy haciendo ahora. Posiblemente voy a usar la cortadora eléctrica, ¿sí? Entonces las que se van a meter a hacer cosas en cantidad, les va a luego encantar esa cortadora que voy a usar. ¿Por qué? Porque ya podés hacer en muchas encimadas el corte de una sola vez, pero muchas capas de tela. Porque cortar no es que da tanto gusto hacer, si es que vas a hacer con la tijera nomás. Pero eso ya es inversión en cuando ya van a emprender en el rubro y van a hacer en cantidad, en grandes cantidades. Ya les conviene esa cortadora. Yo cuando voy a hacer, por ejemplo, yo suelo hacer mucho en las casitas para perro, el iglú. Y ese, por ejemplo, a veces yo ya pongo por lo menos 10 encimadas de tela, así en diferentes colores, y marco todito, piso todo, y de una ya voy cortando con la cortadora, y ya voy cortando así, 10, para 10 casitas ya estoy cortando de una vez, en vez de estar cortando uno a uno. Pero eso ya es cuando van a trabajar a gran escala, ¿verdad? No es tan a gran escala, 10, ¿verdad? Pero a veces ponele que voy a lanzar mi marca y tengo que hacer 1000 bolsos. ¿Saben lo que es cortar 1000 bolsos? Horribles, cortar 1000 bolsos con tijera. Tu dedo acá te sale todo callo, espantosos. Bueno. Su manija, yo le voy a hacer de este nomás. De este, ¿sí? Podía hacer de la misma tela, pero no quiero. Quiero hacer de este nomás. Voy a doblar acá para darle como que más firmeza. Acá meto mi mano. Por ahí voy a sacar mi manija. Y voy a doblar. Voy a usar mis pincitas. Cuando yo uso el plástico, me gusta mucho usar estas pincitas porque así no perforo todo mi plástico. Este ya es muy largo.
Tengo que hacer todavía un bordado, chicas. Un bordadito tengo que hacer todavía. Voy a terminar este y vamos a hacer el otro bordado, ¿sí? Porque hacer el bordado de repente lo ideal es ir haciendo a la par que ya estás haciendo otra cosa para no esperar ahí tu bordado. Porque el bordado, la bordadora pues hace todo prácticamente sola. Vos tenés que poner nomás y cada vez que para, le volvés a conectar le cambias el color de hilo. Bueno, ahí yo ya le puse la manijita y voy a coser. Hago atraque al inicio y atraque al final. Y estoy usando sin el pedal esta máquina porque yo estoy en una butaca medio alta. Y mi mesa, esta mesa roja, es alta también. Entonces no alcanzo tanto el pedal. Amapola, ¿y ya cortaste tus individuales? Yo hoy realmente a casi nadie le avisé que me iba a conectar. Me conecté nomás ya. En mi estado lo que puse, subí ahí un ratito. Pero no es que avisé anticipado a nadie. No, es un vivo programado. Hablando de vivo programado, nuestro vivo del sábado va a ser el delantal que tengo que pasar ya cuál va a ser para que hagan el diseño, para que participen. Chicas, y lo que necesito es que me manden sus trabajos que van haciendo con los vivos, a través de los vivos, ¿verdad? Me tienen que pasar. O si suben a su historia de Instagram, me pueden arrobar en Rincón Wilpex. Le arroban y, o sea, mencionar. No sé. Entonces, para que nosotros compartamos también y de paso. Entonces, ya pueden recibir pedidos y todo. Si la gente que nos sigue a nosotros les puede hacer pedido a ustedes. Y también hacen conocer su marca. Entonces, esa es una buena idea. Ustedes suben en su historia de Instagram y nos mencionan y nosotros vamos a compartir. Vamos a hacer ese trato. ¿O qué dicen? O me mandan y yo subo. El tema es que si me mandan y yo subo, no siempre sabemos quién es la persona que hizo, ¿verdad? O sea, la persona, los que nos siguen a nosotros no van a saber quién hizo. En cambio, si ustedes nos arroban, ahí la persona que ve puede seguirle a ustedes y así. Y así. Bueno, ahí ya está. Lo que me falta es ponerle la terminación acá, acá, acá y acá. Y ahí ya va a estar mi cartucherita. Vamos a ver si me aceptan mis muestras, si les gusta. Si les gusta, vamos a hacer en cantidad y vamos a cortar con la cortadora que les dije. Y a lo mejor hacemos todo en vivo también. Hola Alicia, ¿cómo estás? Feliz día a todas las costureras. Ya dije lo hace rato, pero ahora las que se conectan les digo otra vez. Feliz día. La que tienen la costura en la sangre. Yo realmente
No sé a quién lo que habré salido que me encanta la costura, porque nadie en mi familia, bueno, una de mis tías estudió costura, pero nunca tuvo la posibilidad de comprarse sus máquinas y nada de eso, ¿verdad? En su época, no sé en qué año fue que ella estudió todo, costura, todo eso, ¿verdad? Y así, diseño de moda lo estudiaba. Gracias, feliz día. Bueno, mi tía estudiaba diseño de moda, pero nunca tuvo la posibilidad de comprar sus máquinas, ¿verdad? Yo siempre supe eso. Y después, cuando yo me metí en la costura, creo que mi abuela, de parte de mi papá, también parece que cosía. No sé por qué yo no le conocía a mi abuela, de parte de mi papá. Bueno, lo que sí que después, cuando yo me metí en la costura, le empecé a insistir tanto a mi tía, ven, ese que hasta tartar, luego le insistís hasta que se compre su máquina y que haga su sueño. Porque si es por mi tía, ella tipo va a cumplir nomás los sueños de todo el mundo, menos su sueño, ¿verdad? Y yo le insistía, tía, por favor, no comprate tu máquina, comprate una tía tu máquina. Esa máquina, tal máquina, tal máquina, tal máquina. Hasta hartarle con máquina de coser. Hasta que se compró sus máquinas. Pero máquinas industriales. Se compró las industriales de Jack. Compró la Overlock, porque a ella le gusta hacer ropa, porque estudió los diseños de moda. Compró la Overlock y compró la Recta. Y cose y le encanta. Y a mí me encanta porque hace lo que le gusta, ¿verdad? Y somos pocas las personas que hacemos realmente lo que nos gusta. Y que podamos vivir de eso, ¿verdad? Porque hay gente que... Yo, por ejemplo, no soy de ir a trabajar en algo que no me gusta. No, o sea, trato de que lo que me gusta a mí me genere plata. O sea, me busco la vuelta de como que me genere. Entonces, como que la vida tiene más sentido, ¿verdad? Cuando haces algo que te gusta y eso que te gusta te hace ganar plata para sobrevivir, ¿verdad? Porque la vida no es gratis. Entonces hay que buscar la vuelta. Por eso hay veces que yo digo que hay personas, eso que te atienden mal, por ejemplo, en los lugares, ahí yo digo, es que porque no le gusta su trabajo. Entonces, si a uno le gusta cocinar, cocinen y vendan. Si a mí me gusta coser, voy a hacer esto y voy a vender. Entonces, lo ideal es hacer lo que a uno le gusta y hacer lo que a uno le gusta. Ya sea hacer comida, hacer torta, hacer, no sé, hagan lo que les gusta. Yo hago lo que me gusta. Por eso lo digo que transmito así, diferente como enseño también de repente, porque es lo que me gusta realmente. Cambio, cuando uno hace lo que no le gusta, se nota también, se nota luego. Por cómo te atiende, todo se nota, se re nota eso. Por eso yo soy tan feliz de haber encontrado mi don, que a veces cuesta mucho encontrar nuestro don. No siempre uno encuentra así rápido. Bueno, ella está, chica, ya me fui, ya otra vez estoy ahí chusmeando de cualquier otra cosa. Bueno, ven, ahí ya está. Ya le hice todas las terminaciones porque lo ideal es que sea lindo. Sí, así es, Cari. Cari, ya te dije. ¿Cómo es tu nombre? Car. ¿Cómo es tu nombre? Ya te dije Cari porque leí Cari, pero no es Cari. Carvanuda. ¿Cómo es tu nombre? Mi nombre es Joana González. Casi nunca me presento.
Cari, ay, viste, acerté, Cari. Bueno, ahora lo que voy a hacer es dar vuelta. Acá, ahora lo que voy a hacer es dar vuelta primero las esquinitas, primerito las esquinas. Y tengo que atender no arrugar tanto acá mi plástico. Porque normalmente yo hago esto con mi secador, es como que caliento un poquito para que se ablande y doy vuelta. Porque si no, a veces se arruga todo este plástico. Y este plástico que yo uso es el de 0,20. 0,20 es el más gruesito. O sea, no es tan grueso, pero tampoco es el finito. ¿Ven? Tengo que sacar bien las puntitas. ¿Ven? Bueno, y uno de los motivos en el que yo me soy muy de quejarme cuando la gente me atiende mal es porque hay gente que no le gusta su trabajo. Y tipo, por trabajar en cualquier cosa, nomás toma ese trabajo y no es capaz de tratarle bien al cliente. Y nosotras, las que estamos en costura, manualidades, no sé, yo digo que repostería y todo, o sea, todo en general, ¿verdad? Necesitamos nuestro tiempo de estar ahí, mirar, ver, preguntar, no sé. Cuanto más tiempo estemos en una tienda, nosotras, las de costura, más plata vamos a gastar. Una vez así le dije a la dueña de una mercería, le dije que cambien su chip de cómo atienden al cliente. Le dije yo, mira, cambien el chip de apurarle todo al cliente, porque no, cuanto más estemos en tu tienda, más te vamos a comprar, le dije. Porque si vos me venís y me apurás todo mal, yo me voy a olvidar de todo lo que me fui a comprar. Porque vos te vas, ¿no? La que estamos en costura, por ejemplo, yo me voy a ir a insumos y cuanto más tiempo yo esté en insumos, más cosas voy a comprar, porque ahí ya veo los hilos, después ya veo tijera, después ya veo alfiler, después ya me estoy acordando de, ah, me faltaba una regla, había sido, después que ya me faltaba aguja. Todo uno se va viendo y es como que va comprando más. Y ahí se dio cuenta la señora que es cierto lo que yo le estaba diciendo. En cambio, sus empleadas le apuraban tanto a la gente que uno termina yéndose y no llevó lo que quería, porque se le apuró todo mal. ¿Ven? Bueno, ahí ya está mi cartuchera. Por un lado ya está esto. Esta es una de mis muestras. Ahora, lo que voy a hacer, esto está por un lado. Ahora lo que tengo que hacer es limpiar mi bordado de todo costura, que este va a ser un bolso. ¿Sí? Este va a ser un bolso. Yo tengo que hacer, ya hice mi cartuchera, ahora voy a hacer el bolso y me va a faltar hacer todavía, me va a faltar hacer un llavero, que ese llavero es lo que demasiado ya quiero hacer. Ves que ya te pica todo que ya quería hacer, que no vas a poder dormir por ahí si no haces. Bueno, eso me está pasando con el llavero ahora mismo, que demasiado ya quiero hacer. Pero voy a terminar primero este bolso. Yo, por ejemplo, cuando entro hacia los lugares para comprar cosas, yo los saludo fuertísimo. Y ahí yo ya me doy cuenta si está la gente de mal humor o no en la tienda. Saludo los fuertísimo, con alegría lo entro. Como para que el que esté pire ahí ya cambie más su humor. Porque de eso pues se trata, ¿verdad? Si no, no te inspira lo ni comprar.
A mis alumnas yo les suelo retar luego y les digo, miren, si ustedes se van, porque una me llamó la vez pasada y me dijo, no, yo a esa tienda ya no me quiero ir porque las veces que me voy no me atienden bien y no sé qué, y salí nomás, profe, y me fui. Hey. Ay, eso a mí me da rabia. Le dije que no tiene que salir de la tienda. Tiene que quedarse y exigir que se le trate como tiene que ser, ¿verdad? Si para eso es atención al cliente, te tienen que atender bien. Y, pero obvio también, hay otro punto importante que tienen que saber qué es lo que ustedes quieren comprar. Porque hay veces, la vez pasada, por ejemplo, una alumna me escribió y me dijo, yo estoy acá limpiando mi bordado, mientras que estoy hablando ahí con ustedes. La vez pasada una alumna me habló y me dijo, profe, yo compré mal mi aguja y ya no me quisieron cambiar. Pasa que hay cosas que no se puede ya cambiar una vez que vos compras, ¿verdad? Entonces, ustedes cuando van a comprar agujas, tienen que saber cuál es la aguja que ustedes necesitan. Y si no saben, tienen que darle al vendedor todo el dato necesario sobre la máquina, ¿verdad? Porque en familiar no hay tanto problema. En familiar vos le decís, yo tengo una Wilpex familiar y quiero la aguja número 14. No va a haber ni un error. Te van a vender la que yo uso, que es esta, la Orange. Esta. ¿Sí? Y hay aguja punta bola, hay aguja en diferentes tamaños dependiendo del grosor de tela, ¿verdad? De lo que yo voy a coser. Bueno, lo que sí que esta alumna me dijo. Bueno, yo me fui y le dije que yo quiero, que yo tengo mi recta industrial y que quería una aguja para tela gruesa. Bueno, ahí por ejemplo ya hay un error. ¿Por qué? Porque el vendedor, cuando vos le decís yo quiero una aguja para una tela gruesa, y vos decís que tenés una recta industrial. Recta industrial, la recta, la máquina industrial se define en dos distintos niveles, digamos, ¿verdad? Está la recta Jack. Yo, por ejemplo, en mi caso tengo una Jack F4 liviana y tengo la Jack F4 pesada. La liviana es para telas livianas. La pesada es para telas gruesas. ¿Sí? Pero igual yo con mi máquina liviana, yo puedo de repente coser materiales más gruesitos, ¿verdad? Pero la aguja que yo voy a comprar tiene que ser para la máquina liviana. Solamente que el número de aguja va a ser más grueso. Entonces, como ella tenía que pedir su aguja, tenía que decir, mira, yo tengo tal máquina, tengo la recta F4 liviana, pero quiero la aguja número tanto. ¿Entienden? En cambio, ella vino y dijo, yo tengo una recta industrial y quiero una aguja para tela gruesa. Entonces, el vendedor dedujo que ella necesitaba una aguja para la máquina recta pesada. Y le vendió la máquina para recta, la aguja para una recta pesada y obviamente que ese no le entra a su máquina. Entonces siempre son puntos que ustedes tienen que saber cómo van a pedir cuando se trata de agujas. Yo, por ejemplo, hasta ahora, yo tengo la collareta de Jack, tengo la overlock de Jack, tengo la recta F4 de Jack, liviana y pesada, tengo todas esas máquinas industriales. Pero las veces que yo me voy a ir a comprar, yo le digo todito la característica de mi máquina porque yo no sé cuál es el código de mi aguja todavía. Nunca me grabé, pero todos los códigos son diferentes para cada máquina. No, es como las familiares. Las familiares vos agarrás y decís, mira, yo tengo una Wilpex 2900 familiar, te van a dar la aguja correcta. No como las industriales. Las industriales son un poquito más difíciles de pedir su aguja. Porque una letra nomás dijiste mal y ya es otra aguja. Y ya no le entra a la máquina.
pero a veces le queremos culpar también al vendedor y decir, ah, no, pero me vendió luego mal. Pero en realidad nosotros pedimos mal. Ahí está. Miren. Mi maquinita de coser y todo costura. Bueno, ahora lo que voy a hacer es colocar derecho con derecho. Prensa tela de falso overlock, lo que hubiera traído, pero no traje, no tengo acá mi elemento de trabajo. Así que voy a tener que coser con la normal más. Vamos a continuar, ¿sí? Este corte del bolso que yo voy a hacer ahora, voy a cambiar mi hilo porque ahora sí ya va a ser feo coser con un hilo rojo. ¿Qué le estaba diciendo? No me acuerdo. ¿Qué le estaba diciendo? ¿De qué estábamos hablando? En un segundo me olvidé lo que estábamos hablando. Ah, la medida del corte de tela que yo voy a usar ahora para mi bolso es de 1,16 m x 60. Es un bolso grande porque es como para una máquina de coser, o sea, es como para que entre una máquina de coser adentro. ¿Sí? Es grande el corte. Bobina cargada en este color, parece que no tengo, voy a tener que cargar. No, no tengo ni bobina vacía, encima no tengo. Voy a tener que usar el que tengo menos, mitad menos, tengo mucho, también voy a desviar un poquito. Porque le tengo que cargar hilo beige. Estoy re feliz porque tengo alfileres nuevos. Compré ya para mis alfileres. Bueno, un poquito más vacío para cargarle el hilo beige. Bueno, ahí está, voy a usar mi prensa tela normal. Y lo que voy a hacer es coser. Lo que puse fue derecho con derecho, ¿ven? Derecho con derecho. Esta tela se re despelecha. O sea, es muy... Este lienzo que yo compré, creo que era el lienzo más barato lo que compré. Entonces, no es tan lindo. Pero como era ya lo que tenía para mi muestra, voy a usar. Ahora, en este caso, yo le hice una doblez acá, para reforzar un poquito, porque le tengo miedo realmente a esta tela, que se rompa todo que ahora. Realmente le tengo miedo a esta tela.
Por eso de repente telas baratas no es tan conveniente comprar porque tiende a romperse mucho y cosas así. ¿Sabían que la tela vence? Eso yo no sabía. Había sido que cuando hay veces que ponen muy en oferta si algunas telas, ya suele ser porque ya venció. Y eso sí, es una tienda así muy vieja, por ejemplo. O sea, una tela muy vieja. Yo no sabía realmente, solo una vez nomás me dijeron, o no sé si estaba, que la tela supuestamente estaba vencida. En síntesis, la tela se rompía todo. Uno siempre va aprendiendo cosas nuevas, así que supuestamente que hay hilo también que te venden vencido, cosa que tampoco sabía yo. Que supuestamente está todo vencido, eso que se suelta toda vaina, ¿vale? Que seguro que sí, ¿verdad? No sé. Por la duda, yo no compro hilos de por ahí, yo compro hilos de acá nomás de abajo. Estos conos grandes, y nunca tuve problema. Ven, estos conos, compro de acá abajo y no, nunca la verdad tuve problema. Y agujas también compro de acá nomás, porque no me quiero arriesgar. Así como me pasó con mi alfiler, que fue una porquería, hoy tuve que comprar nuevos alfileres. Les conté, ¿verdad? Que compré nuevos alfileres. Compré dos paquetitos. Acá de abajo. 18.000 está. Yo le estoy haciendo como una doblez. Y ahí estoy cosiendo mi costura recta, porque le tengo miedo a esta tela. Porque la trama es muy abierta. Se me hace nomás que se va a romper todo de nuevo. Y no va a ser simpático que mi bolso se rompa todo ahora en pleno. Entonces mejor me aseguro. Le voy a pasar un zigzag otra vez también. Yo, por ejemplo, lo que no quiero que lo que pase con el producto que yo hago es que se rompa todo, ¿vale? Demasiado vergüenza lo voy a tener si es que se rompe todo, que es mi trabajo que hice. Porque usé un hilo que no era el que tenía que usar y después ya cambié mi hilo de para ese tipo de trabajo, ya cambié otro que acá abajo se vende uno que es para jean, que es mucho más duro. Ese lono se rompe durísimos. El cono es más grande, es más gordo, pero el hilo es más grueso. Ese hilo yo nunca usé con mi máquina familiar, siempre usé con mi industrial. Entonces, no les quiero decir que sea para una máquina familiar, porque eso es cuando yo hago mis pedidos de iglú. Bueno, ahora les voy a pasar otra un zigzag, porque como les dije, le tengo miedo a esta tela. Le paso un zigzag. Para asegurar bien mi costura. No sé si dejo grabado este video. ¿Qué dicen ustedes? Estas muestras, dije, me voy a conectar con las chicas, así estamos
charlando mientras que costuro. Ya que hoy es el día de la costurera. Ven, yo le hice así. Una recta y un zigzag. Acá a este le voy a hacer también un... Bueno, está bien. Voy a dejar grabado. Esto, por ejemplo, puede quedar, hacer con una overlock también. Yo tengo pendiente que hagamos una remera con la máquina Wimpex 2 en 1, que es la que hace overlock. También collareta al mismo tiempo, es una 2 en 1, porque ustedes, si van a hacer remera, necesitan una collareta y una overlock si quieren las terminaciones que tienen que ser, ¿verdad? Porque hay gente que hace las remeras con la máquina multifunción igual, pero no es tan linda la terminación cuando ya es ese tipo de trabajos. Como remeras, ese tipo de cosas ya tienen que ser con las máquinas específicas para que sea lindo el trabajo. Bueno, ahí yo ya le cosí los dos laterales a mi bolso. ¿Quiénes son las que suelen estarlo en los vivos de los sábados? Hoy, por ejemplo, le encontré a una de las chicas que me dijo: yo vi el vivo del sábado, por eso vine a comprar las cositas que usaste. Llevó la planchita, llevó el prensatela ese para 10. ¿Ven? Ahí ya tengo costurados los dos. Ahora quiero hacerle la base. Quiero hacerle la basecita. Voy a medir cuánto tiene el grosor de mi máquina. Y tiene 15 centímetros. Quiero tomar agua. Voy a ir a buscar agua para esas chicas. Un zapate. 15 centímetros. Tengo que hacerle un cuadrado de 10 por 10. Vamos a ver. Este. Qué suerte, Cari. Bueno, este cuadrado que vamos a hacer acá de 10 por 10 es el que va a definir la... Ay, tengo sed. Me voy a ir a traer agua. Bueno, miren acá un ratito. Antes de irme. Este cuadrado de base es el que va a definir la base. O sea, este cuadrado de esquinas es el que va a definir la base de mi bolso. Cuánto va a ser de grueso mi bolso, ¿verdad? Y yo realmente iba a ponerle... La base de mi máquina tiene 15 centímetros. Y normalmente, si este es un cuadrado de 10 por 10 y yo le doy cuadrado de 10 por 10, cuando yo corte me va a quedar en 20 centímetros mi base. Mi máquina tiene solamente 15 centímetros de base, entonces la mitad de 15 nomás tengo que hacer. Un cuadrado de 7,5 por 7,5.
pero no quiero que le quede tan justo también. Entonces le voy a hacer un cuadrado de 8 por 8. 8 centímetros y 8 centímetros. Ahí pues al coser me va a quedar en 16. 16. ¿Entienden esa parte? ¿Ven? De costura a borde. 8 por 8. Si yo quiero que mi base sea más grande, yo le puedo dar 10 por 10 y mi base va a quedar en 20. Pero en este caso le voy a hacer de 8. Ahí está. 8 y corto. Estoy todavía pensando, no me decido si vamos a hacer el sábado delantal para varón o delantal para mujer, porque el molde es diferente. Y el de mujer lo que te da es más opciones, así tipo de ponerle voladitos, o ponerle aplique, no sé, lo que querramos, encajes. Podemos hacer un delantal vintage. Que dice no quieren hacer el de varón. Bueno, el de varón, por ejemplo, digamos que unisex. Y después pueden jugar con la... ¿Verdad? Para mujer, yo quiero hacer para mujer también. Me inspiro más, parece. Qué mala. Bueno, dale, miren, acá ya tengo. Voy a meter mi dedo acá. Y hago mi base. ¿Ven? Ahí está la base. Me tiene que entrar bien mi máquina acá. Me va a entrar bien mi máquina. Sí, aparentemente sí. Para varón. Bueno. Bueno, igual podemos hacer para varón y total, después se modifican nomás los... Y los dos no sé si vamos a poder hacer, si el tiempo es demasiado corto. Es que pasa tan rápido la hora. Por eso lo que pensé, si de repente cambiamos los días de los vivos. Vamos a ver cómo nos las arreglamos. Pero si hacemos el sábado un modelo, no vamos a poder hacer. Porque no da pues tiempo. Pasa demasiado rápido con la hora. Después te fijas ya a las 12:30 y... Bueno, voy a analizar cómo vamos a hacer. A lo mejor yo les muestro el molde, porque el de varón pues no tiene tanto secreto, ponerle bolsillo normal. El molde lo que voy a ver cómo vamos a hacer. Si les muestro en un masculino y después transformamos en uno femenino, voy a ver. Voy a analizar la situación. El femenino es el que le da más opciones, pero el masculino es más cuadrado, ¿no? Entre semanas que quede nomás todo grabado, ¿verdad? Yo estoy cosiendo otra vez acá. El cuadrado tiene que atender de cortar bien, porque si cortan mal,
queda chueco después. Proyectos. El bolso y la cartucherita que ya hicimos. Ahora queda después de este hacer el llaverito. Ese llaverito es lo que quiero hacer demasiado. Otra vez un zigzag para reforzar. Después de estos productos, si me aceptan, voy a hacer en series. Ahí ya le pasé su zigzag, le voy a pasar el zigzag de este lado. Después voy a poner ya a bordar el. Me voy a poner a bordar el. Para ya verito. Que parece que quiero bordar esa maquinita de coser. Lindo va a ser. Ven que ahí ya está la base de mi bolso. Ven, entonces para la base, la profundidad, digamos, tengo que medir mi. Me va a quedar casi justo, un poco más grande. Un poco más grande tiene que ser mi corte o achicar más mi. Achicar más mi. ¿Cómo se llama? Puedo achicar más mi cuadrado. Ahí está. Bueno, ahora lo que voy a hacer es una doblez. Ven acá lo que estoy haciendo. De 2 centímetros, pero este tiene que ser exacto, no puede ser así a ojo nomás porque puede ser feo. Voy a marcar con lápiz 5 centímetros. 5 centímetros. Esta regla es demasiado genial. Yo no puedo vivir sin esta regla. Una vez que se acostumbren por esta regla, ya no quieren usar la. Ya no quieren usar la regla común. Ni el centímetro. Para este tipo de trabajo, ¿verdad? Para otro tipo de trabajo, sí, pero para lo que es bolso, cartucheras, mochilas, este tipo de cosas, solamente con esta regla te sale bien recto lo que hagas. Porque te sirve como una escuadra. ¿Ven? Ahí lo que voy a hacer es doblar. Voy a doblar. Ah, basurerito para el auto también es el que tengo que hacer hoy.
dos cosas todavía me falta: el basurerito para el auto y el llaverito. El basurerito para el auto creo que vamos a hacer después de este. Y el llavero dejamos para el final. Tengo que mirar qué hora es. No sé, que ya me estoy entusiasmando ya otra vez hablando y no termino nunca mis cosas. Miren, ahí doblo. Ser súper lindo la maquinita de coser. Parece que voy a querer hacerle a mi este, tengo que hacerle otra vez un centímetro, doblar en esta terminación. Acá puedo doblar un centímetro para que quede linda la terminación. Le saco esta caja a mi máquina, que es el brazo libre, y ya voy a ir cosiendo. Después me va a faltar ponerle la tira nomás. La medida de este bolso, yo hice de un corte de 1,16 m, 1,16 m por 60 de ancho, 1,16 m, porque acá no hay corte, no hay unión de tela. Entonces hice 1,16 m por 60. Con la medida de qué me está preguntando, del basurerito para auto. Ese todavía no sé qué medida va a ser. ¿Qué medida suele ser un basurerito para auto? Ese tengo que mirar. No vi todavía. ¿Qué medida suele ser un basurerito para auto? Yo no tengo auto, entonces no sé qué medida es un basurerito para auto. Pero calculo tipo 20 centímetros, mirando así mi regla. Yo calculo un basurerito para auto 20 centímetros por 30 aproximadamente, 30 ya mucho, 20 por 25 por ahí. Si es que tienen, las que tiene auto, será que puede ir a medir su basurerito para auto, si es que tiene un basurerito para auto. Así vemos cuánto grande, miren en Pinterest, aunque puedo usar mi otro celular y mirar. Ver cuánto tiene aproximadamente un basurerito para auto. Yo no paro de hablar, ya se me seca toda la garganta. Tengo que ir a traer agua. Tengo que hacer un basurerito para auto, pero que tiene que ser medio simple de hacer, para no complicarnos tanto la existencia, porque si tenemos que hacer en cantidad, lo ideal es que no sea tan complicado, porque ahí es donde ya no da gusto hacer, cuando ya tenés que hacer mucho y es complicado, ya no da gusto hacer. Hay, por ejemplo, un proyecto que yo no quiero hacer sobre pedido nunca. ¿Saben cuál es? Ponele que me digan, ay, tengo un 15 años y quiero que me hagas 40 de este producto. Voy a rechazar el trabajo porque no quiero hacer. ¿Saben cuál es? El neceser 4 cierres. Ay, no, demasiado lleva trabajo. Si voy a hacer 1, 2 y eso sí, pero si voy a hacer 40 de ese, no, ya no quiero más hacer. Estas cosas que estoy haciendo ahora sí da gusto hacer en cantidad. ¿Por qué? Porque son cosas fáciles. Y
se van a poner a hacer todo en series. Tipo, van cosiendo todito, primero los laterales, después todito esta parte que estoy cosiendo ahora, la parte del ruedo, digamos. Y van cosiendo por serie. Pero así, ese neceser cuatro cierres y eso. Eso yo no quiero hacer así en cantidad. Ya me aburre luego. Si me dicen hacerme 40 o 100 de eso, no, gracias. Ya sé que me va a dar mucha plata, pero no quiero hacer. Ahí ya derivo con mis alumnas. Ya sé quiénes hicieron esa clase conmigo y ya les mando el número. Y les derivo. Porque yo no, es que tengo tanto tiempo como para sentarme así a producir en cantidad. Y si no me gusta hacer el producto, sí que menos. Pero estos bolsos dan re gusto hacer porque es fácil. Si me piden 100, así en un ratito en serie. Pero hay que cortar todo de una vez, hacer todo de una vez, ir haciendo en series. Parte gruesa, yo trato de ayudarle a mi máquina, porque como yo esta tela hice como que una doblez en los costados, las uniones son medio gruesitas, entonces ustedes siempre tienen que ayudarle hacia su máquina si la tela es muy gruesa, si ya hay mucha capa de tela. Ahora me falta hacer la manija, que eso tenemos que cortar otra vez ahora. Ven, acá ya está este. Ahora me falta ponerle la manijita. Que la manija realmente yo quería ponerle de cinta mochilera para no usar más tela. Y para ahorrarme el tiempo también de hacer otra de la manija. Ahí voy a dar vuelta. ¿Ven? Que ahora ya le falta su manija. Ya le quiero ver a mi máquina dentro de este bolso. Bueno, ahora hay que ponerle la manijita. Que para la manija vamos a hacer un corte de 12 centímetros por 60. 12 centímetros por 60, por si 60 no es corto. 60 es acá. A ver un poco. Está bien, va a ser cómodo para poner debajo del brazo. 60. Bueno, voy a hacer entonces un corte de 12 centímetros por 60. Ya descompuse ya mi centímetro para eso. Ahí está, lo descompuse, la pasada así lo. Ahí está. Este centímetro van a conseguir acá también en el área de insumos de todo costura. El de 3 metros. Si van a hacer sábanas, genial es este porque viste que el normal mide 1,50 más. 1,40 o 1,50 nomás. Este mide 3 metros. Y cuesta. No es caro. No me acuerdo cuánto, pero no es caro. Bueno, ahora lo que voy a hacer es cortar. Dos cortes de 60 por 12.
60 por 12. Ustedes pueden hacer más ancho si quieren. 12. Ahí. Son las 4 y 20. 4 y 20 son. Sí, la cinta métrica de 3 metros es re genial. Sí, porque si van a hacer sábana, tienen que andar añadiendo y no da gusto. Dos cortes de 12 centímetros por 12. Ahí. Ahí está. Voy a cortar con mi tijera nomás. Tenemos que mirar cuánto mide un basurerito para auto. Para saber qué medidas voy a cortar en mi tela. Que quieren hacer clases presenciales conmigo, pueden hacerlo los días sábado turno mañana 8:30, 10:30. Bueno, ahí los jueves turno tarde o turno mañana, o los martes, es cuestión de coordinar. Miren lo que dice acá, doble. Y los sábados de tarde, o sea, no sábado de tarde, sábado de 11 a 12 es los vivos, los proyectitos fáciles. Pero de repente de porta notebook y eso no vamos a poder hacer, porque esos son proyectos más largos que requieren más tiempo. O sea, en vivo eso no se va a poder hacer. A no ser que sea un curso pagado, pero normalmente eso es con grupos reducidos. O si no, una de las chicas quería hacer porta notebook. Imposible terminar un porta notebook en una clase de una hora, que una hora no es nuestra hora de los vivos de los sábados. Ven, ahí se dobla, le doy terminación acá y en el otro extremo, y ahí ya voy a coser. Entonces los vivos van a ser normalmente con proyectos fáciles, no van a ser proyectos difíciles, para no complicarnos la existencia, porque si no, no van a entender, pues, si es muy largo. Y si yo me apuro, si me apuro para terminar, no van a entender. Me voy a tomar agua. Voy a terminar este proyecto y me voy a tomar agua. Después empezamos con el basurerito para auto, que voy a mirar también la medida. Está
estándar de un basurerito para auto. Todas las medidas que usé para estos, para estas muestras. Terminación otra vez la otra punta, ¿sí? ¿Saben cómo es? Se dobla en la puntita otra vez y se guarda esa punta, digamos. Así como inicie. ¿Cuánto tiempo ya estamos haciendo nuestro video? 2 horas por ahí, ¿verdad? Creo que empezamos a las 2 por ahí o la 1:30 por ahí. Y ahora ya son las 4, me parece. Ya terminé una tira. Bueno, ahí voy a hacer el otro. El mismo proceso, tengo que partir en la mitad. Pásenme que las fotos y hacen los proyectos, ¿sí? O arroben a Rincón Vintage. Y doblo otra acá en la puntita. El bordadito para el basurerito, para el auto, es lo que tenemos que ir haciendo ya también. Yo sí que les pido a ustedes que miren la medida del basurerito para el auto, como si están ahí en su celular, ¿verdad? Yo es lo que tengo que mirar desde el otro teléfono que tengo, voy a mirarlo. Pero yo calculo tipo 20 centímetros de ancho por 25 o 30 de largo. Que hay que hacer pues ese agujerito donde se mete por el volante, o le podemos hacer una tirita nomás, también la tirita va a ser más fácil. 26 por 17 y medio. Pero ¿cuál es, Cari, ese modelo que me estás diciendo? ¿El que tiene la tirita nomás, esa tirita finita, o el que tiene el agujerito?
tirita nomás. Y si ese que tiene la tirita es más fácil, realmente podemos hacer ese nomás. Porque si alguien me va a pedir que haga 100, el que tiene el agujerito es un poquito más complicado. Que ese podemos dejar para un vivo realmente de sábado. Exclusivo ese otro modelo de basurerito que es con el agujerito. Y este que es con la tirita, podemos hacer hoy. Que es más fácil de hacer. El otro no es que sea difícil tampoco, pero si alguien te va a pedir 100 de ese basurerito, medio que ya no va a dar tanto gusto hacer. Si es para hacer así unos cuantos, sí. Pero si es cantidad, ese con tirita es más fácil. Ya está, las dos tiras ya están. Ahora tengo que ponerle nomás ya a mi bolso. Le tengo que poner a mi bolsito. ¿Cómo está mi bolsito acá? Yo acá lo que puedo hacer es poner a 15 centímetros de mi borde, de mi lateral, y a 15 de mi otro lateral, ahí. Que al final este 60 centímetros es medio corto. Ahora ya voy a usar mis alfileres lindos. Porque esos alfileres, estos que había comprado antes, son horribles. Estos alfileres yo compré hoy de acá de abajo, de todo costura. Estos. Bueno, voy a poner a 15 centímetros. Y a 15 centímetros de acá. Mi tira tenía que ser más largo. Yo creo que tenía que ser 70 por ahí. Digo, vamos a ver. ¿Ven que para todo uso mi regla? Es mucho más fácil con esta regla. La vida es más fácil con esta regla. A 15 centímetros otra vez, atiendo bien desde mi costura, que ahí realmente ya puedo medir por este que ya está puesto nomás. Pongo ahí mismo. Y yo le hice medio anchita la costura, ven acá, que es medio anchita, no es tan fina la costura. Y ahí le voy a coser un rectángulo y le puedo poner la X. Un rectángulo y una X. Otra vez, ¿sí?
porque no voy a cuidar mis alfileres. Para las esquinas saben que tienen que clavar la aguja y girar, ¿verdad? Siempre con la aguja clavada para esquinas. Para que les quede bien marcadita la esquina. No quiero ir a echar todo mi alfiler. Ahí ya le voy a coser su... la X, yo le digo, a mi rectángulo. Esto es como para reforzar más esa postura, que no se suelta, para que no se suelte fácilmente. Estas cosas luego tienen que súper reforzar. Para que no se rompa todo, que es su bolso cuando la gente usa. Lo ideal es que esté súper reforzado. Yo luego, como les digo, me voy a morir de la vergüenza si alguien me dice: ay, se rompió toda la cosa que me hiciste. Voy a morir luego de la vergüenza. Yo realmente, cuando hago, o sea, cuando compro un producto y me hicieron mal, yo, tipo, te voy a decir, y si de mala manera me dijiste algo, yo ya no te voy a decir más nada. Pero así también, nunca más voy a comprar. Por eso lo ideal es que si pasa algo así con ustedes, de la mejor manera lo resuelvan o refuercen bien luego su postura. Asegúrense bien de que está bien hecho, que no se va a romper. Para que no pase eso de que le rebote el trabajo. Basurerito para el auto también, lo que se puede vender bien. Pueden llevar a vender así en las estaciones de servicio o en los lavaderos de auto. Pueden llevar a ofrecer sus bolsos en los supermercados, en las despensas, ya que ahora ya no se puede usar tanto el de la bolsa, el plástico. Panaderías, solamente que no tienen que tener vergüenza para ir a ofrecer sus trabajos. Yo estoy hablando, que nadie nos está respondiendo nada. Díganme, pues. Estoy dando ideas.
de qué pueden hacer. Reversa y era medio grueso, entonces siempre hay que hacer con cuidado. Tengo que, les dije que tengo que hacer algo también para mi jefa que todavía no hice. Sí, acá mi aguja se despuntó. Despunté mi aguja, parece que despunté mi aguja. ¿Viste que despunté? Tengo miedo. Despunté la aguja, la gruesa ya la tela. Cuando se despunta la aguja, ven cómo se tuerce, ven cómo está torcida, porque ya era gruesa. Sí, Amalia, me voy a ir a tomar agua. Voy a cambiar la aguja, ven cómo está torcida. Así es donde ustedes ya tienen que cambiar la aguja, porque acá ya era gruesa mi tela, porque son, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 capas de tela que yo estoy cosiendo. Y miren cómo despunté. Se ve, ¿verdad? Ahí por mi nariz se ve que está despuntada. Esta es la aguja que yo uso, que compro de acá, de Todo Costura, porque están esas chinitas. Hay una falsificada de esta misma, pero es falsificada. Normalmente venden por las mercerías, o sea que la original es así, con este dibujito. Parte plana hacia atrás de la máquina y apunto bien con su llavecita. Y es importante que si se despunta la aguja, ustedes cambien sus agujas, no usen, no continúen con la aguja toda torcida ya. Ahí está, me falta este último. Voy a cear y voy a ir a traer mi agua. Y ahí vamos a continuar con el basurerito para auto, lo que dije también. Y vamos a hacer. Y vamos a ver si nos da el tiempo para el llaverito. El llaverito es con un pomponcito que le quiero hacer. Le voy a mostrar cuál es. Tenemos hasta las 5:30 puedo coser. Bueno, 5:20. Y ahora es -20. El basurerito para auto podemos hacer el sencillito nomás.
que es con la tijita. Y eso es casi igual a este bolso nomás. Solamente que es chico. Solamente que es chiquitito. Eso vamos a terminar rápido. Bueno, ya terminé mi bolso. Ya terminé mi bolso. Tengo que asear. Y cuando uno va a hacer este tipo de cosas por cantidad, lo ideal es ir haciendo todo por serie. Primero todito los bordados. Después se va uniendo los costados, los laterales. Después pueden hacer toditas las tiras y van armando. Ahí está mi bolso. Porque realmente para la máquina, porque trasladar la máquina de coser con la caja es súper incómodo. En cambio así ustedes pueden trasladar, ¿ven? Acá, y le agarran acá de la base. Re bien, ¿viste? ¿Viste? ¿Ven? Quedó súper lindo. Entonces, esta medida está bien para lo que es mi máquina de coser. Y todas las máquinas de coser son casi el mismo tamaño. Entonces pueden anotar las medidas otra vez, les voy a dar, que es 1.16 por 60. Ese fue mi corte. 1.16 por 60. Quedó súper lindo. Y me gusta también el largo de mi tira. Ese era 60 por 12. ¿Está bien? Bueno, ya hicimos el bolso y la cartucherita de Wimpex. Ahora, gracias chicas, ahora falta hacer el basurerito para el auto y el llaverito. Vamos a ver si nos da el tiempo para las dos cosas. El llaverito, lo que dije que iba a hacer de un basurerito para auto, podemos hacer de este lienzo. Normalmente el basurerito para auto, lo ideal es que sea una tela más, gracias, una tela más como esa gabardina tropical, por ejemplo. Pero como esta tela es la que yo tengo ahora, vamos a usar nomás esta. Pero voy a centrar, le voy a hacer acá el logo de Wilpex, voy a hacerle el logo de Wilpex o de Todo Costura le pongo. No, viste la cartuchera y va a quedar grabado acá el videito. El bolso con bolsillo, se puede hacer con bolsillo. Yo nomás como ese para trasladar esta máquina,
Y tengo que hacer en cantidad, le hice sin bolsillo. ¿Con bolsillo haces la bolsita para auto? ¿Con qué tela haces? Este corte es de 30 por 40. Si 30 por 40 es, entonces terminado va a tener 15 por ahí. Vamos a hacer esto. Voy a tratar de hacer súper rápido. Amapola, quiero que saques más ese no puedo y eso de tu cabeza. Eso te está bloqueando. Voy a comprar para mi bordadora. Así tenés que hablar. Ya voy a poder comprar para mi bordadora. Tenés que visualizar. Dicen que hay que visualizar las cosas. Y enseguida vas a poder comprar después. Después a lo mejor te surge un pedido así muchísimo. Yo, por ejemplo, una de mis máquinas ya compré gracias a hacer tapabocas. Hice muchísimos tapabocas y me compré al contado, me pude comprar mi máquina de bordar, mi máquina industrial. Porque es cierto. Las palabras tienen poder, o sea, vos siempre tenés que decir, declara, voy a comprar para mi bordador. Ahora les voy a ver otra vez que tengo mi pendrive. Y no sé si hago solo el logo de Todo Costura o el logo de Wilpex. Para mí que el logo de Todo Costura voy a hacer. Sí, voy a hacer el logo de Todo Costura. Ahí voy a girar 90 grados. Ahí está. El primer color de Todo Costura es el fucsia.
iría a ver dónde me va a recorrer. Bueno, mientras que la máquina está abordando, yo me voy a ir a traer mi agua, porque hace ratísimo que estoy diciendo que tengo sed. Ya estoy de vuelta y la máquina sigue bordando, ¿se dan cuenta? Como es la tecnología. Bueno, el otro bordado, voy a hacer la maquinita de coser, parece. O voy a usar la... Sí, borda solita. O puede ser que use esta tela. Ven esta tela, qué linda. Para los llaveritos. Parece que quiero usar esta tela nomás. Y ahí arriba ya sale todo el tiempo, en cuánto tiempo va a terminar de bordar. Y al lado ya sale cuántas puntadas está bordando.
para que ustedes sepan cómo cobrar sus bordados. Normalmente se cobra por puntada. Familiares, familiares la máquina. Y es súper fácil de usar. Aparte acá, ven en este dibujito de la maquinita de coser, tiene como un manualcito de cómo te va mostrando todo, cómo enhebrar y todo. Y ese que yo estoy bordando es el logo de Todo Costura. Entonces, eso como la máquina no trae, se conecta con un pendrive. Y con la compra de la máquina, ustedes tienen la capacitación postventa gratuita de regalo 2.500 bordados, diseños, serían bordados, ¿verdad? Y ahí están los logos de Cerro, Olimpia, 2.500 diseños de regalo. Y con la compra de la máquina le sale también prácticamente de regalo el programa de diseño. Solamente pagan el costo de instalación del programa de diseño. Entonces ustedes ya van a poder diseñar sus propios logos, lo que ustedes quieran bordar, ¿verdad? Salen que dos personas se quieren unir a mi video. Nunca yo compartí eso, nunca acepté. ¿Qué están haciendo, por ejemplo? Yo no sé exactamente, pero ahí arribita yo les había puesto el número de ahí para el número del muchacho de ventas, del compañero de ventas. Les voy a decir otra vez el número. Les voy a decir el número del área de ventas, ¿sí? Y ahí preguntan. A ver un poco, les digo. Enzo Ventas. Enzo se llama el compañero de ventas. Les digo el número 0981 14 11 61. Le voy a escribir 0981 14 11 61. Enzo Ventas. Enzo Ventas. Todo Costura. Entonces ahí le escriben a Enzo y él les va a decir el precio de la máquina, ¿sí? Igual cualquier duda que tengan me escriben más otra vez a mí, en mi celular. Bueno, ahora lo que voy a hacer es, ahí la máquina me está pidiendo ya el otro color y le cambio el hilo.
Ahora me está pidiendo el gris. El gris. Y ahí le coloco el hilo gris. Le preguntan a Enzo las formas de pago también. Que acá tenemos de repente también para sacar a crédito vía el banco, no, la financiera paraguayo japonesa. Si es que quieren sacar en cuotas, pregúntenle todo a Enzo y cualquier duda o cualquier cosa me dicen otra vez a mí. La hoja tengo que poner en posición. Cuando la máquina no quiere enhebrar es porque la hoja no está en posición o está mal puesta. En este caso no estaba en posición la hoja porque yo toqué. Ahí continúo. El número o mi número. Mi número es 0982. 109 928. Mi nombre es Joana. Conmigo todo lo que es capacitación, cursos de costura, cursos de sublimación, de programa de diseño, el curso del programa de de cameo, de la máquina de corte cameo, bordados, cursos de manejo de máquina, curso de corte y confección de prendas de vestir, todo lo referente a cursos es conmigo en ese número. No, 0982 es mi número, no es 0981. 0982 es mi número. 0982 109 928. Escribí 0981. Y el de Enzo es 0981-14-1161. Él es del área de ventas. De repente ustedes quieren comprar de casas comerciales, nosotros somos distribuidores de la marca, ¿verdad? Me pueden escribir a mi celular y yo les voy a pasar números de vendedores de casas comerciales, pero que trabajan con nosotros, ¿verdad? Porque para que ustedes tengan todos los beneficios de capacitación postventa gratuita, la máquina tiene que ser de acá, de todo costura. Pero como somos distribuidores, las casas comerciales venden nuestras máquinas. Pero ahí yo les voy a pasar el número de vendedores de casas comerciales. Pero hablen primero con Enzo. Terminó de bordar. En este caso yo quería hacer solamente el logo de todo costura. Ahí me queda todavía la maquinita de coser. Y esa maquinita de coser yo quiero coser en la otra tela que va a ser el de mi ¿cómo se llama? El de mi llaverito. Entonces voy a cambiar ya de voy
voy a cambiar de tela para continuar ese bordado. El llaverito de la máquina de coser, quiero ponerle esa maquinita, o igual puedo usar también la tela, pero ya que estamos usando la bordadora, vamos a bordar. A ver, va a ser lindo con una. Dicen que hago de lienzo otra vez o hago de la tela de jean mis llaveritos. Parece que va a ser lindo de la tela de jean. Vamos a probar. De la tela de jean voy a hacer. Pues tengo ahí una tela de jean. Voy a aprovechar que esa máquina de coser, voy a hacer ahora. Se puede dos, pero el tema es que yo, o sea, ahí tengo la máquina de coser. Yo tengo la maquinita de coser, pero como esa máquina de coser, yo quiero hacer otra cosa. Quiero hacer el llaverito con mi maquinita de coser. Ese nomás ya voy a usar, porque con mi llaverito no quiero ponerle todo costura porque es muy grande. Porque el llavero que voy a hacer, les voy a mostrar cuál es. Este es el llavero que quiero hacer. Ven que tiene una maquinita de coser. Esta maquinita es de tela nomás. Y acá atrás es el jean. Pero en este caso, en el jean quiero bordar la maquinita de coser, que está ya ahí, lista en mi máquina. Y en el otro lado voy a poner mi tela nomás. Vamos a ver si nos da el tiempo para hacer todo, porque pasa volando la hora. Ahí voy a continuar con mi bordado. Y voy a hacer la maquinita de coser nada más. Mi maquinita de coser me pide de hilo blanco. ¿Ve que va a lucir más? Va a lucir más porque la tela de jean, aunque se va a notar más la máquina, me parece. En cambio, con la tela de lienzo no es que se haya notado tanto. Se notó, ¿verdad? Pero luce más cuando la tela es oscura. Para los muebles, yo le pongo a mi llave, pero hasta para colgar por los muebles, por la manijita de los muebles es lindo. ¿Ven? Y si es que ustedes miren ese de allá, ven este, qué lindo. Qué lindo.
pueden ir modificando los tamaños y mismo los bordados que le hacen. Yo este había cosido en mi casa, pero como yo no tengo bordadora en mi casa, le había puesto nomás esta telita y le cosí así y despeleché, le despeleché el jean. Háblame nomás sobre la Wilpex 7000. Pregúntame nomás ya que estamos esperando que borde toda la máquina. O ya tengo que empezar nomás a hacer el... Háblame nomás mientras yo voy a empezar a... ¿Qué es lo que dice? Voy a empezar a hacer el basurerito para auto mientras que esa máquina borda todo, ¿sí? Vamos a terminar de hacer el basurerito para auto, para el llaverito vamos a hacer otro día, por lo menos el bordado vamos a hacer todo hoy. María Liz, pregúntame. No, tu aguja en la 7000 y se centra con la 00. Con la costura 00 centra. Automático. Con la costura 00 te va a centrar automático. O si querés un poco vamos a conectarnos, o sea, invítame, esa invitación que me suelen hacer acá. Si estás con tu máquina, conéctate ahí. Vamos a ver un poco. Porque yo tengo ahora la 7000 conmigo. Aceptar, ¿verdad? Ver le pongo porque la primera vez que estoy, te acepto ahí. Ahí acepté. Hola, profe. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien.
Bien, preocupada. Bien. Mirá, está en la 3.5. Me ponen 0.0. Está en la 0. Ahí. Sí. 3.5 siempre me indica cuando prendo la máquina. Me indica. Ya que Sí. Dale. sí. 0.0 y 3.5. Sí, y la costurita 2.5, así se enciende cuando, así está cuando se enciende, ¿verdad? Me la Pero encanta, la sí. agujita, pero mira la agujita, no sé, a ver si ahí se nota, mira, no, no está centrada. Ah, con el de Eso es normal. acolchado. Sí, ¿eso es normal o es por la prensa tela nada más? Por el prensa tela nomás. Porque ahí está tu Levanta un poco, agujerito, ¿viste? levanta un poco tu. Quiero ver más arriba de tu prensa tela si colocaste todo ¿Dónde? bien. Sí, todavía no le puse el hilo, hasta acá nomás le puse el hilo, todavía no metí por la Sí, pero aguja. está todo bien. Si ajustaste todo bien tu prensa tela, está bien. Con Debería el de estar prensa así tela entonces. no. Sí. Porque yo me guío nomás por la rayita esta, viste que acá en el medio mismo hay una rayita, esta rayita del Y metal. para guiarte, sí. Sí, y no está, está al final de ese metal. No sé si Ah. ahí, espérame que voy a ver. Ahí notas mi Sí, aguja. ahí veo. Sí. Pero tú puedes poner el mío. Por favor. Antes de llevar allá. Pero si te forzó la máquina, ¿Qué pasó? ¿forzaste algo la máquina? No, en realidad que no, porque no, no le, si le pongo, por ejemplo, cosas gruesas, él enseguida para, o sea, no. A ver dónde se entra, dónde termina la rayita, ¿verdad? Levanta un poquito. A ver, No ahí. veo. Así mismo queda el mío. Así también. Normales. Entonces, normales, ok. Me preocupaba nomás por si de repente forcé mal o qué. No, y ahí después de tu posición de aguja, vos puedes ir moviendo con el ancho de puntada también. Si vos querés Entonces centrar más. yo le centro en el 5 y ahí Sí. él se pone en el medio mismo. Ahí ya se pone en el medio Sí. mismo. Sí. No, y eso vas moviendo. Pero tenés que cerciorarte si colocaste todo bien tu prensa tela, si no se mueve ni nada. Eso tiene que estar bien fijo este. Sí, bien Así asegurado tiene que está, estar hasta. bien. Sí. No, y está Sí. bien. Está Bueno, bien. esa nomás era, profe, mi duda. Gracias por tu tiempo. Dale, no te preocupes. No sé ya cómo se sale, vos tenés que Yo tampoco. Me había a salir y me había a unir salir. otra vez. Bueno, dale. Está. Buenos Aires. Creo que... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Son las 5:23. 20 más y 20 para nuestro tiempo y no termino. Bueno, voy a terminar de hacer mi bordado. Y vamos a dejar. Tengo que terminar. Tengo que terminar esto. Vamos a ver si cuando terminamos. Ya se vaya ahora.
Ahí me pide un color de que me queda todavía. Voy a poner otra vez a terminar de hacer este bordado y vamos a cortar, ¿sí? Vamos a terminar porque ya es la hora de la salida. Entonces después me quedo limpiando acá todo para dejar en orden mi taller. Me termina de cortar. Hoy estoy re contenta porque me compré nuevos alfileres. Porque los que tenía eran horribles. Ya terminó, le doy ok y salgo. Ok, ahí ya puedo apagar mi máquina. ¿Puedo retirar antes? No, no luce así que tanto parece en esta tela, ¿verdad? Iba a ser más lindo en el lienzo nomás otra vez, pero vamos a. Acá yo puedo. Nunca fuerce en su bordadora. Acá es para poner en su lugar el bastidor. Ahí retrocede el bastidor, ¿ven? Lo importante es que sepan para qué sirve cada cosa de la máquina. Que si compran de acá la máquina de bordar, van a tener la capacitación postventa gratuita. ¿Sí? Bueno, apago la máquina. Y yo estaba trabajando con un pendrive porque estaba haciendo los bordados de logos de acá de Todo Costura. El logo de Todo Costura y el logo de Rincón Wilde. Estas son. Estos hilos son los de bordar. Los de bordar se venden acá, los hilos de coser normal y los de bordar también, los de bordar son más fritos. Tener cortahilos exclusivos con la máquina de bordar, ¿eh? Y entonces ustedes pueden poner todos sus hilos aquí e ir estirando, porque hace rato vieron que yo rompí una aguja porque el hilo ya no estaba poniendo por el bordahilos, entonces me estiraba mal el hilo. Entonces, ¿saben por qué es importante colocarle el portahilos? Bueno, y de esta forma me despido. Vamos a terminar nuestro vivo. Entonces, lo que llegamos a terminar fue este bolso que es para mover la máquina de coser y esta capuchera. Estas son muestras que yo. Ahora, falta terminar el azulejito para el auto y falta terminar el llaverito. Dos cosas me faltó terminar. Porque estábamos hablando mucho. Cuando uno empieza a bordar, luego tarda un poco más porque el bordado tarda. Tengo que hacer el azulejito para el auto de este y de este voy a hacer el llaverito. Entonces, me queda acá el arrancable. Que con el lienzo yo no hice así porque tenía miedo de romper mi tela. Esa tela era muy frágil. Ahí está. Bueno. Terminamos. Un gusto. Un gusto y cualquier duda.
me escriben. Tienen ahí mi número, les digo otra vez, 0982-109-928. Pero acá les puse luego el número. Igual me escriben acá en el privado o en mi celular, igual les paso los números del área de insumos y del área de ventas. Mi pelo está todo desparramado. Bueno, un beso. Gracias por estar ahí acompañándome, charlando y aprendiendo. Chao, chao.